La mañana de este martes 29 de septiembre se llevó a cabo la inauguración de la rehabilitación de la calle Viveros de la comunidad de San José Tetel, perteneciente al municipio de Yauquemecan, Tlaxcala, en donde el cuerpo edilicio encabezado por el alcalde Francisco Villarreal Chaires, acompañado de diversos vecinos, dieron el corte inaugural. El recurso de esta obra proviene del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2020, en la cual se invirtieron 400 mil pesos. Las obras que se llevaron a cabo fueron 600 metros de pavimentación con adoquín, así como la colocación de un nuevo tubo de agua potable de 2 pulgadas de diámetro, así como la renovación de los tubos de drenaje. Ojalá que los vecinos lo cuiden, que no permitan que vayan a excavar para que el pavimento se conserve en las condiciones en que ahorita se les entrega. Efectivamente, esta calle estaba intransitable, había mucho malestar de los vecinos, pero el día de hoy venimos a entregar la vialidad de manera oficial, de manera formal, para que ustedes sientan que sus peticiones, sus solicitudes son atendidas de la mejor forma. Bueno, pues no me resta más que decirles muchas felicidades por su calle, cuídenla y seguimos trabajando por el bienestar de los ciudadanos. Cualquier situación que se ofrezca, seguimos en la presidencia, hasta el último día serán atendidas sus peticiones. Muchas gracias, enhorabuena y que tengan un buen día. No, sí, porque...